Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos. El disco es un disco muy universal. Tiene un sonido muy fresco, muy actual. Tiene diferentes canciones que a lo mejor tiene un sonido también bastante retro, pero bueno, ya lo retro suena tan actual hoy día, ¿no? Que es como que bueno, que venimos con algo muy, 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 muy nuevo, ¿no? La música orgánica está presente, o sea, lo que es una formación de banda, pero también lo hemos fusionado con algunos elementos electrónicos, con según qué sintetizadores o algún instrumento como pads, que le dan pues un toque muy diferente a lo que había presentado anteriormente con el resto de mis discos. Teníamos diferentes opciones encima de la mesa para empezar con el primer sencillo. Pero entre todos nos dimos cuenta que 10.000 maneras era como la canción perfecta de sincronización entre el concepto acústico que dejé hace un año atrás y este sonido innovador, por así decirlo, o nuevo, que está dentro de mi música, ¿no? Con un beat, con un ritmo bastante peculiar y con el bajo pues siendo uno de los instrumentos protagonistas. No hay ningún alarde de voz, no hay ni improvisaciones, está de una manera cantada sencilla. Y lo que sí, hay un buen trabajo de armonía de voces, ¿no? Porque así lo he querido trabajar con Sebastián. Y sé muy bien que a veces puede más la costumbre que la soledad. Con Sebastián Cris siempre he tenido unos resultados maravillosos en cuanto a producciones se refiere. No solamente trabajé con él en el 2009, sino que también en el 2006 en Premonición estuvo presente y bueno, me produjo unos temas maravillosos. Siempre ha sido un músico que iba mucho más allá del sonido radial y de la calidad musical. Por eso, en este momento que he tenido que explorar de nuevo pues, esos sonidos que actualmente suenan en nuestra emisora de radio, él siempre es un músico que está mucho en la actualidad y trabajar exclusivamente con él yo creo que ha sido un acierto. No solamente por lo bien que me lo he pasado, sino por todo lo que he aprendido y bueno, por lo bien que lo hemos pasado juntos en este viaje tan emocionante. Tal vez es para ti que vas a decidir. Si hay 10.000 maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Realmente la película, el proyecto en sí, es un mediometraje, es una pequeña historia que le ocurre a David mientras que va de gira. Y cada cierto tiempo lanzamos un videoclip. En total habrá 4. Pero que si juntas los videoclips no tienen nada que ver uno con otro. Son historias totalmente diferentes. Lo que pasa que entran perfectamente en el momento justo de que la historia pues se va simplemente desarrollando. Pues sí, hemos querido innovar en ese sentido. Siempre había tiempo pues para sacar un videoclip con su respectivo single. Y me parecía que podía ser algo atractivo pues para compartirlo con mis seguidores. Ha sido una experiencia muy bonita porque, bueno, nunca había actuado o lo que había hecho lo había hecho muy poquito, ¿no? En diferentes series y telenovelas. Y esto pues, ha sido diferente, un proyecto musical, evidentemente, y ha sido una experiencia muy bonita. El amor duele sin remedio si lo dejas ir y no hay por qué perderlo. Dejemos de mentir. En estos último año el cariño de la gente aquí de Argentina ha evolucionado mucho, ha crecido mucho, lo cual a mí me ha permitido, pues como tú bien has dicho, terminar las giras o empezarlas, ¿no? En este caso, yo estoy súper feliz de que Argentina haya sido el país elegido para empezar con la gira, ¿no? De conciertos con este nuevo disco, Tú y Yo. Ya lo estamos preparando todo, está el repertorio en marcha, está el trabajo multimedia, los chicos de Menos que Cero trabajando a 100 por hora, ¿no? Con el trabajo multimedia para que regrese a España y empezar con los ensayos. Estos últimos años para mí ha sido un antes y un después en mi carrera musical.
hice un proyecto acústico que a mí me permitió mostrar un David muy diferente, mucho más cercano, reversionando sus temas de una manera un poco más conceptual. Y bueno, lo que también me permitió ir a teatros mágicos, ¿no? Como el Carnegie Hall de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres. Estuve también en el Teatro Real de Madrid. A puntito estuvimos de venir al Colón, pero bueno, terminamos la gira aquí en Argentina, que fue algo realmente importante, en el Luna Park, dos noches consecutivas, y sí, bueno, con dos canciones de telenovela bastante fuertes en aquel momento. Lo que sí es cierto es que después del concepto acústico, mi manera de sentir la música ha cambiado, y agradezco que haya venido en este momento, porque evidentemente todo lo que ha venido después con este disco Tú y Yo me ha servido como de inspiración, ha sido como un puente musical, ¿no?, entre el acústico y lo que viene nuevo. Mi familia es lo que más feliz me hace, por encima de la música. Lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios tengo una familia que me apoya en todo momento, que saben el trabajo tan difícil que tengo que viajar de aquí para allá continuamente, sobre todo en las promociones. La gira me resulta más fácil siempre asimilarla, ¿no? Y ahora ya con las tecnologías, pues siempre tengo la oportunidad de estar pendiente a mi familia completa. Pero mis amigos, mi familia y mi gente es lo que a mí me hace feliz. ¿Qué tal, amigos de Telefe? Soy David Bisbal y os dejo con 10.000 maneras. David. David, ¿nos estás escuchando? Hey, David.